Valura Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar. Y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Cruzadas Radio, Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa Cruzada Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Bienvenidos sean todos ustedes, con el gusto de saludarlos, su amigo Rafa y Adriana. Hola, Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy buenas noches, bien, gracias a Dios. Buenos días, dije buenos días, estoy acostumbrado todavía a lo largo de la mañana, perdón. Ay, disculpen, no alcanzo a ver que ya está oscuro. Todavía no carburo, amigos. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes, de verdad, nos da mucho gusto que nos permitan llegar hasta sus dispositivos a través de las plataformas de Facebook, a través de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara, y a través de Valora Radio. Recordarles también que nos puedes seguir a través de la web, a través de www.valoraradio.org. Y si tienes que salir de casa, pues también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn. Dentro de TuneIn buscas Valora Radio y dentro de Valora ahí encontrarás el contenido que tenemos a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. De verdad, muchas gracias. Es importante que sepan y recuerden que aparte de TuneIn, aparte de Facebook, y de obviamente valoraradio.org, también estamos ya en Spotify como Valora el Podcast y también estamos en YouTube. El canal es Valora Medios AC. Este es el canal de Valora en YouTube, donde también pueden estar viendo los programas. Ustedes saben que Valora tiene contenido para todos, para los jóvenes, para los matrimonios, para todos en general, y bueno, el contenido pues es muy bueno. Y recuerden que nos apoyan mucho también regalando estrellas para que esta asociación civil pues siga con esta bonita labor y con esta obra. Así es, gracias de verdad por regalarnos estrellas. Y también, bueno, sugerirles y pedirles de favor, si nos hacen el gran favor, de poder compartir esa transmisión. Tal vez compartiendo esta transmisión podamos llegar a más personas, y a lo mejor alguna persona a la que lleguemos pues está necesitada alguna palabra de aliento, y bueno, aquí podrá escuchar tal vez algo que le pueda motivar a pedir ayuda o tal vez a mejorar como persona y como matrimonio, ¿verdad? Así es, y bueno, importante recordarles que por favor nos manden ahí sus saludos, nos escriban un mensajito, que como les hemos comentado, para nosotros es importante esa retroalimentación, que nos digan qué temas les gustaría escuchar para nosotros poder invitar matrimonios o poder invitar a alguien experto a que podamos tratar esos temas que a lo mejor para ustedes pues es importante, y también pues que nos manden ahí desde donde nos escuchan sus saludos y demás. Esa retroalimentación para nosotros es bastante importante. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa, pues ya teníamos ahorita, antes de empezar estábamos platicando que ya teníamos desde diciembre planeando que ellos estuvieran aquí con nosotros. Bueno, a veces por cuestiones laborales no se puede, el horario que teníamos antes en la mañana no se nos prestaba, pero bueno, ellos son Juan José y Analía. Buenas noches, chicos, y bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Ani. Gracias, Rafita. Gracias, amigo. Pues fueron 8 meses, ¿verdad? Que ya transcurrieron, pero gracias a Dios estamos aquí y pues ojalá podamos compartir y transmitirles eso que lo que habrá de nosotros. Muchas gracias, amigo. Igual, pues también muy buenas noches y muy buenos días a los que nos ven en Europa. Pues siento que va a ser un programa pues muy bueno, donde me gusta eso que dices de matrimonios para matrimonios. Es muy, muy, muy bonito encontrar quien te haga espaldas con los temas de matrimonios que a veces
no sabemos dónde buscar y que es un medio importante para encontrar. Así es. Muchas gracias, amigos, de verdad. Les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad y que nos regalen ese tiempo para poder estar con nosotros y compartirlo con las demás personas. Gracias, amigos, de verdad. Así es, y bueno, pues este programa está titulado Un Matrimonio con Propósito. Y bueno, ellos ahorita nos van a ir compartiendo lo que han vivido a través de este tiempo en su matrimonio. Está, bueno, de repente como que se escucha por ahí un ruido. Esperemos que ahorita se solucione. Pero bueno, decíamos, el programa pues tiene como título Un Matrimonio con Propósito. Y bueno, ustedes son Juan José y Analía. ¿Ustedes a qué renovación pertenecen? A la 22. A la 22. O sea, ¿hace cuántos años? 2017. ¿7 años? ¿6 años? 6. La renovación que dio, creo, muchos frutos. Fuimos testigos de su milagro, de que pudieron, después de 10 años de matrimonio, concebir a sus bebitas. Y pues de ahí surgieron otros compañeros que están también, son un ejemplo ahí, ahorita muy activos, como Rafael y Rocío, que es cumpleaños de Aves de Rafita, un abrazo. Felicidades, felicidades a mi tocayo. Felicidades también a Arturo de Ciudad Mante, que también Arturo. Ya le mandamos un abrazo, Celita y Fabián. Primos. Entonces fue una renovación muy bendecida, creo. Exactamente. Sí, pues ahorita estamos coordinando también para eso. Y la renovación del piloto fue algo que ya más adelante les platicaremos cómo vivimos ese proceso. Ok, muy bien. Bueno, me gustaría empezar, bueno, que nos platicaran un poquito cómo fue su vida como solteros, cómo empieza su noviazgo, cómo fue su noviazgo, cómo empieza su matrimonio, de cada uno para más o menos conocernos y saber un poquito de su historia. Bien, pues bueno, nuestra historia tiene para mí muchas fases, muchas etapas en las que Dios nos ha permitido, se ha manifestado. Se ha hecho presente en nuestra vida. Yo vengo de una familia pues fervorosa, religiosa, en la que mi papá fue muy estricto, demasiado, demasiado estricto, nos marcó unas pautas desde muy chiquitita, todo era orden, disciplina, mucha obediencia, mi mamá nos mantenía así, mucho, tratar de como que muy recto. Mi papi fue huérfano de, ¿se escucha? Sí, sí. Huérfano a partir de los 10 años, que era de papá, entonces él trabajó desde muy pequeño y nos formó de una manera que pues, él, como Dios le dio a entender, pues fue muy estricto con nosotros, ¿no? Mi mami también, ella muy piadosa, muy tranquila, muy linda, muy contrario a mi papá, pero el carácter, pues yo crecí en un carácter muy, muy rígido, vaya. En mi hogar había, somos 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Y pues desde muy chiquita ahí en el hogar, antes la catequesis se daba en las cocheras, en la colonia, en las casas. Y ahí mi casa era un centro de catequesis. Entonces, de que tengo uso de razón, pues así como que yo veía lo que era pues las obras de piedad y estar en lo que era la evangelización. Yo después voy a la mi primaria, pues muy tranquila con mis hermanos, compartíamos, íbamos juntos. Ya después en la secundaria, pues todo de puras mujeres, pues también así como que mucho, pues recato, tranquilidad y mucha mucho orden, ¿verdad? Porque pues teníamos, éramos puras niñas, ya ves cómo nos cuidaban. Llegó a la prepa y pues ya pues como que se me abrió un panorama, ¿no? O sea, ¿qué es todo eso, no? Entonces hubo así como que mentalmente un choque de ideas, una confrontación en cuanto a pues entender muchas situaciones que yo desconocía. O sea, yo era así súper inocente, no tenía esa malicia ni había despertado pues a tantas cosas que se presentaban en ese ambiente. Y ahí es donde conozco a Juanjo, en la prepa, yo estaba en la preparatoria, mis papás tenían una tienda de abarrotes y él iba ya a la tienda, ¿verdad? Entonces, pues ahí me visitaba, me buscaba a la hora que iba al pan. Literal, literal. Sí, y yo daba la vuelta por otra cuadra porque mi mamá nos mandaba. Llegaba en la mañana tempranito, pero como a las 5 o 6 de la tarde íbamos por otra a surtir más pan. Y yo le rodeaba porque lo veía que estaba ahí en la cuadra con sus amigos y no quería ver, ¿verdad? Porque me echaban carrilla, ¿no? Yo también le sacaba la vuelta. Yo le sacaba la vuelta, definitivamente. Y pues así fue como empezamos. Nuestra primera cita fue, que me invitó a salir, pues yo le dije que sí, pero que fuéramos a misa.
fue en estas fechas, precisamente, salimos un 7 de agosto. 7, 8 de agosto. Era la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, allí en Jardines Alcalde, como se llama, el Parque Amarillo, muy famoso. Entonces, ahí fue nuestra primera cita, nuestra primera salida, o sea, Diosa y yo, pues fuimos a misa, ¿no? Ajá. Todavía no éramos novios. Como cuando llega Hernán Cortés a América, ¿no? El encuentro de dos mundos. Ajá. Sí, porque yo vengo pues de una familia también un poco, también son católicos, bien, todos los sacramentos, pero acá a lo mejor mis papás eran un poco más relajados, no tan estrictos, incluso pues somos como más desordenados, ¿no? Así simplemente somos cinco hermanos y uno es de cada estado de la República. Mi papá anduvo pues en varios lugares trabajando y pues tenemos un... vivíamos, cambiábamos muy frecuentemente hasta que llegamos ya aquí a Guadalajara y nos establecemos. Y pues como conozco a Analía, en la preparatoria, precisamente de la UDG, nos conocemos, pero yo estaba en un proceso en el que ya había ido pues a Estados Unidos de joven, yo abandoné la prepa precisamente, y pues andaba buscando el sueño americano, 2-3 años buscando, conocí todas las fronteras, como la canción de Vicente Fernández, ¿no? Reynosa, de Matamoros, de Tijuana, y pues sí crucé y conocí campos allá trabajando pues en Estados Unidos, y regreso y es cuando la conozco, ¿no? Y ahí pues empezamos a trabajar en esa relación, en tratar de cómo conquistarla, ¿no? Como bien me dijo en esa la ocasión que la conocí en unos 15 años, pues le dije, ¿qué vas a hacer? ¿No? Le invito a salir, me dice, no, pues mañana yo voy a misa, ¿quieres ir? No, pues sí, vamos, de acuerdo, y fue nuestra primera salida a la misa de Santo Domingo, y pues para mí era algo nuevo, porque yo iba a misa en ese entonces, pues ya era más cosita parroquial, y de llegar a mi casa y decía que sí fui, ¿no? Y ponía seguramente toda la misa bien, y entonces ya es que de joven como que abandonas un poco el rigor pues de estar en misa y todo eso, y pues con alguien empezamos a conocer eso, ¿no? Yo no, pues al contrario, desde los 10 años pertenecía a un grupo que se llamaba la Legión de María, pues, uh-huh. Sigo siendo legionaria. Y también estaba en grupos de jóvenes, ahí en nuestra parroquia, Jesús de Nuestra Pascua, y había encuentros así de adolescentes, entonces participábamos en todo eso. Y me gustó, pues yo me enamorada de todas las cosas de la iglesia, pero más bien era porque socializaba y pues compartía con personas. Entonces ya posterior, pues todo el tiempo que empezamos a andar de novios, duramos 5 años, 11 meses. Yo digo 6 años, pero él dice 5 años, 11 meses, con 3 días, 12 horas. Y minutos. Sí, pues siempre yo cada año lo invitaba a los ejercicios espirituales. Tenemos que ir y vamos a los ejercicios. Y o sea, yo era la que como que trataba de siempre pues jalarlo, inculcarle, ¿no? Y yo me idealicé mucho mi dinámica familiar, en la que mi papá nos tenía con todas las comodidades. No lujos, pero nunca nos hizo falta nada. Era tan organizado que hasta se administraba para comprarnos los zapatos. Esta semana tú, esta semana que sigue, esta semana sacaba mi hermano. Contábamos exactamente cuánto para cada los gastos. O sea, fue una cosa así muy demasiada estructura y disciplina. Y yo como así como que era todo, me decía que sí. Yo dije, no, pues qué padre, ¿verdad? Así igual. Y oh, sorpresa, cuando nos casamos, porque bueno, un mundo muy diferente, ¿no? A lo que yo venía acostumbrada, y así como que pues sí también tuve otro confrontamiento entre mis ideas, tenía dudas existenciales, incluso de que, pues, ¿qué pasa, no? Pero me aguantaba todo, o sea, no le decía, simplemente pues trataba de aceptarlo, ¿no? Porque yo era una persona que pues, tienes que cumplir y que tienes que, soy de palabras, si yo digo sí, te doy 3, exactamente, o sea, trato de ser puntual, porque así me enseñaron, así crecí, así me acostumbraron, y pues yo pensaba que así iba a ser en casa, mi familia, en mi hogar, ¿verdad? Incluso cuando estábamos a punto de casarnos, pues Analía, como les dije, yo dejé la prepa, me hizo una lista de como 20 cosas. Ah, ¿te quieres casar conmigo? Ahí están los requisitos, ¿no? Sí, yo la vi, todavía era una hoja de esos. Aquí está el pliego petitorio. El pliego petitorio. Pues la casa, que continúes una escuela, que termines tu carrera, que tengas un anillo, el vestido, un lugar donde vivir, así como 10 cosas. Pues un día yo iba contando así en secreto todas las cosas, hasta que un día llegué y ahí en Chapultepec le dije, Analía, ¿te quieres casar conmigo? Aquí está la lista, y el anillo y todo. Y pues palomeó antes de decirme que sí, ¿verdad? Entonces ese fue como nuestro primer propósito, nuestro primer sentido, ¿no? Queríamos darle así como una estructura al matrimonio, porque ya venía de esa estructura,
y yo me trataba como que de amoldar, ¿verdad? Pero pues a mí me costaba trabajo porque yo venía de una familia un poco más relajada y más un tanto desordenada, simple, ¿verdad? Por ejemplo, no nos ponían límites para llegar, nos decían a las 10 te quiero, pero llegaba a las 2 y si no pasaba nada, pues tú seguías llegando tarde, ¿no? Entonces con Analia era el contrario, a las 8 y ahí te quiero, 8, 1, no, ya se armaba troya cuando era En una ocasión hubo una boda de una prima que se casaba ella por Chapala, allá iba a ser su misa y su fiesta. Y pues éramos novios, ¿no? Y papá, a las 11 nos vamos. No, eran 5 a las 11 y Juanjo no llegaba. Pues no había celulares y yo esperando que llegara. No viene. Dije, bueno, pues dieron 11:01 y mi papá, vámonos. Yo, pues el trauma, no, espérame, no. Y no, vámonos y vamos. Y nos fuimos. Arrancó el camión. Yo iba ya desgarrándome el vestido, ¿no? Triste y preocupada porque dije, me va a cortar porque lo dejé ahí. Ajá. Y sí, dice que en cuanto llegó corriendo, pues... los vecinos dicen, no, Juanjo, se acaban de ir, ahí va a la esquina. No, pues no me alcanzó, papá, no, fue, o sea, era de así, ¿no? Como a los 2 meses había otra boda. Entonces me habla por teléfono, oye, le dije, Juanjo, nomás mis papás está la fiesta de la boda de fulanito, ¿no? Y nomás están esperando que tú llegues para irse. Ahí voy ahorita. No, pues él llega corriendo mañana, porque dijo, ahora no me la vuelven a aplicar, ¿verdad? O me van a dejar. Llega bien trajeado, bien guapo, así que... Y le digo, ¿qué pasa? Pues que no vamos a ir a la boda, no, mis papás se van a ir a una boda. Ellos son los que se tenían que ir. Ahora no eran invitados. Ahora no eran invitados, amigo. Yo traje atendiendo la tienda. Pero como venía yo, ellos no me querían dejar sola en el negocio, entonces mi papá me ha... Yo le dije, córrele, porque en cuanto tú llegues, ya están esperando que te llegues para ir. Escucho para irnos, yo creo, porque pues era teléfonos públicos, ¿no? Tú sabes. Entonces fue así como que una de las minutos que hay, que no llegaba a la hora que tenía que llegar. O muy puntual o muy puntual. Pues sí, y ya que nos casamos, pues eso también empezó a afectar, ¿no? Antes era, pues, la bromita, ajá, pero ahora sí ya fue en serio, ¿no? Ya los empezamos a tener ahí dificultades en acomodarnos ya la dinámica matrimonial, de cómo llevar pues la vida en familia. Y pues son de los primeros problemitas que yo tenía, porque pues si yo estaba acostumbrado a llegar a las 10, pero eran las 12 y de todos modos llegaba, pues también así después del trabajo que me invitaban a algo, pues yo al rato voy, ¿verdad? Y me quedaba ahí platicando, que la plática después del trabajo, que una chelita, yo trabajaba en el centro en ese entonces. Y pues era fuera de mi horario normal de llegar y no, pues tenía problemas con Analia, ¿no? Empezaron así poquito a poquito dificultades de cómo acomodarnos como matrimonio. También en las comidas, yo mi mamá pues guisaba de un modo y Analia no, y parece que no, pero eso también son problemas. Analia estuvo encerrada como unas 6 horas por una cosa que dijo, oye, y si un día vas a ver cómo hace mi mamá el arroz, no, pues fue arder Troya, ¿no? Oye, ¿también le pusiste plátano a esto? No, eran problemas que tenía mucho. No, pues entonces ve con tu mamá que te haga el arroz. Era muy sencillo. Yo estaba buscando pues cómo acomodarme a esa nueva realidad, ¿no? De estar de novios a estar de matrimonios, cómo era ese cambio, ¿no? Y pues no, la novia ya es muy diferente, la esposa ya es otra persona. Sí, yo acostumbrada que si en casa se desprendía un clavito, pues al instante se reparaba, ¿no? Si el carro ya estaba empañado en sucio, pues luego, ¿no? O sea, todos los detalles. Y Juanjo, ¿no? O sea, le dice, Juanjo, esto, hay que arreglar, sí, mañana, luego. Entonces así como que yo sufrí, ¿no? Puse muy en alto mis expectativas. Yo creí que él iba a ser, a lo mejor lo idealicé pensando que iba a ser como mi papá, la figura de varón que yo conocí, con la que yo crecí, en la que era disciplina, orden, pues seguir yo, aprendí a obedecer, ¿no? A ser así como que, como mi mamá, sí, o sea, con amor y todo. Mi papá nunca fue agresivo de golpear ni violencia, pero sí demasiado, pues, con que te hablara tantito fuerte, no, pues ya nos asustábamos, porque pues, ya para qué. Entonces yo todas esas cosas, pues me fueron afectando, y lo que hice fue pues enfocarme en mi trabajo. Yo pues, desde chiquita adoré estar con niños, y soy maestra de profesión, ya tengo 30 años en la docencia. Entonces, no, pues yo me enfoqué a mi trabajo, ¿no? Siempre. Y pues tenía la capacidad de llevarme a mis hijos ahí también a donde yo trabajaba. Y en el kinder, ellos en la primaria, yo al revés, ellos en el kinder, yo en la primaria, entonces siempre estaban mis hijos conmigo, ¿no? Pero para mí fue el trabajo lo que me llenaba, lo que me hacía
pues olvidarme de ciertos detalles, o sea, yo me enfoqué 100% a mi trabajo y pues también durante toda mi, ahorita ya recapitulando, queriendo encontrar una respuesta a lo que me pasó a mí, me di cuenta de que también tuve maestros muy estrictos, jefes muy estrictos, entonces sí, como que era vienes con esa figura muy marcada. Con, se me quedó muy marcada. Desde el, traes eso marcado desde la, desde tu familia de origen, porque sí, tu papá era así y ese mismo patrón lo fuiste tú que, poniendo en práctica, o sea, curiosamente te empezaste a llevar por todo eso que te habías aprendido desde tu infancia. Y todo eso te lo sigue reafirmando, incluso en tu trabajo, lo reafirmas en ese momento, querías que todo fuera de esa manera. Así es, entonces, y pues, oh, sorpresa, que el mundo no es así, ni la gente son así, entonces pues yo fui llenándome como de frustración, como de, si detallito no, pues llenando el costalito de algo en lo que yo tenía que, pero bueno, como tenía que cumplir, entonces yo caí en la trampa del deber, en la que hacía lo que me correspondía, pero pues me chocaba y me brincaban muchas situaciones, que no tenía la asertividad yo en ese entonces de expresarlas ni de decirlas. Fui reprimiendo mis sentimientos, reprimiendo mis emociones, entonces todo eso, pues llegó un momento en el que pues explota, ¿no? Que, sí, claro. Que eso pasó, pues me empezó a afectar, el cuerpo empezó a reaccionar, empecé yo a tener síntomas de cansancio general, de fatiga, de mucho sueño, unas migrañas impresionantes. Bajé muchísimo de peso, el cabello se me caía hacia puños, estaba yo sin apetito, no quería comer, no quería hacer nada, o sea, tenía todo era así, cansancio y molestia, y pues quién era quien repercutía y quien pagaba los platos rotos, pues Juan, porque con él era... Yo veía que él bien tranqui, Juanjo así, relajado, pasivo, todo amor, y entonces yo a veces tenía un problema y le decía algo, ay, Juanjo, yo elevaba el tono de mi voz. Pues ese, por ese patrón de donde mando que ya venía yo teniendo, y Juanjo me quedaba viendo, y yo, ay, así esperada, ¿no? Viene enojada, y él me dice, ¿sabes qué? Cuando estés tranquila, platica. ¡No, ahorita! Le decía yo, en este momento, porque yo en ese, y él así, paz, sí, está bien, después logramos, ya que te calmes. Entonces, imagínate, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, pues yo ya me sentía muy mal, yo ya no podía, yo todo el tiempo aquí tenía un nudo en la garganta, siempre quería llorar, pero no podía, tenía que aparentar otra cosa por mis alumnos, ya empecé a trabajar yo en la catequesis, también me integré en la colonia en la que llegamos, empecé a dar ahí catecismo, entonces pues tenía que sentir, y la maestra, y sí, entonces pues todo eso me afectó mucho. Y pues yo, como dice ella, yo trataba de tener mi mundo aparte del fútbol, o sea, esa presión de tratar de cumplir todas las expectativas de Analía, de la famosa lista y de todo el propósito de nuestro matrimonio, pues yo me relajaba jugando fútbol, ¿no? Era mi salida del viernes o del sábado, era, pues ya la ansiaba, pero ella no le, pues, causaba mucho fervor eso, ¿ah? Ahora ya sé por qué, como ella pues estaba luchando contra esa problemática de su vida, de toda la estrictez y toda la carrera que llevaba, y yo incluso hasta los forzaba, no, vámonos los sábados, tenemos que ir, y no, y ya los niños chiquitos también los llevaba, el niño pues a todo dar, pero la niña, ay papá, ya vamos, ¿a qué hora nos vamos? Entonces yo trataba de poner mis cosas, pero chocaba con ella, ¿no? Entonces empezamos a tener ahí dificultades, hasta que pues eso que les cuenta que disminuyó de peso, yo no lo notaba, yo la veía igual, el pelo que se le caía pues era en otra, a lo mejor estaba en el baño o algo, o cuando se peinaba, yo no noté muchos cambios en ella, se me hacía normal, ¿no? Porque como que siempre la estás viendo, pues no notas un cambio brusco, pero gente sí le decía, oye, ¿por qué estás tan delgada? Y yo, caray, no me había fijado, bueno, está bien. Y seguía hasta que pues también los ojos llorosos a veces, oye, ¿por qué lloras? No, el jabón del baño. Y pues esas situaciones ella se las estaba guardando, pues, y una bomba de tiempo se estaba ahí preparando, ¿no? Hasta que un día ya decides ir a tomar una, pues fuimos a una consulta médica, que un hermano dijo, no, tú no estás mal, tú estás como que diferente, ve con ese doctor, se me hace que... Y ese doctor ya la derivó con otro, no señora, ¿sabe qué? Lo que usted tiene es algo que ocupa psiquiatría, o sea, que ocupa psicología, medicamentos.
no más es terapia o medicina, pues una gripa y tómatela, no, es hay un proceso. Y pues, ¿qué es eso? ¿Qué? Bueno, pues ahí vamos con el nuevo doctor. No sé si estás platicándoles qué pasó con este nuevo doctor. Sí, mi hermano menor, que es tenemos una relación muy unida en los cuatro hermanos, pero con el más chico como que hay algo, ¿verdad? Siempre estamos teniendo así una conexión. Entonces él se da cuenta, percibe mucho lo que, cuando con solo verme sabe si algo me está pasando, ¿no? Uh-huh. Igual yo con él. A veces empiezo y le llamo y resulta que está pasando por algo. O él me llama y digo, ay, ¿quién te dijo? ¿De qué? Chilla, porque me descubre, ¿no? Entonces él fue el que me llevó con este doctor y sí, me dijo que yo estaba en una tenía etapa ansioso depresiva intermedia, que estaba a un pasito de que tuviera que requerir internarme o medicamentos muy fuertes porque no podía ya continuar con esa, con eso que yo tenía, ¿no? Que viene siendo la falta de capacidad del cuerpo de asimilar el estrés, de contenerme todos los sentimientos, las emociones y de frustraciones, corajes, iras, contenidas, ¿no? Toda esa parte en que tú te dedicas a todo y a todos, menos a ti mismo. Entonces, pues otra vez, ¿no? Mis dudas existenciales, ¿para qué estoy? ¿Por qué lo hago? Dios mío, o sea, no encontraba una respuesta a las cosas que a mí me pasaban por mi mente, ¿no? O sea, yo te decía, pues no quiero, pero tengo que trabajar. No tengo ganas, pero tengo que hacerlo. Tenía que, entonces me llené de mucho trabajo, yo ya tenía mucho trabajo en ese entonces. Ahora ya que he avanzado más los estudios de la docencia, pues yo sé que así como hay niños hiperactivos, yo creo que hay mujeres hiperactivas, yo no me sé estar quieta, entonces todo el tiempo estoy en constante movimiento y en actividad, ¿no? O sea, tengo que estar llena de actividades para poder estar como que completa. Pero bueno, me dieron ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, vitaminas, porque andaba, pues en tres etapas de mi vida he tenido anemia. Siempre he sido muy mala para comer desde chiquita, mi mamá me dejaba ahí en la mesa. Ya iba a tu papá y ahí sí comía, pero mientras, o sea, con poquito, soy muy antojada, todo, me gustan las cosas, se me antoja todo, pero empiezo a comer ya. Luego, como no me termino, pido un noche tierna, una torta, no me la acabo, todo me ayuda Juan José. Plato de pozole, un chico, y no me termino el plato, o sea, Dios me anda ayudando, siempre he sido así, pero pues se me agravó más, ¿no? Ajá. Perdí mucho la apetito. Entonces, pues, tú sabes que el cuerpo débil, no, te baja todo, ¿no? Sí, y más claro. Peor. Entonces, pues, para no hacer ese cuento largo, el psiquiatra me dijo que si era algo que a mí me hiciera sentir, tenía que buscar, analizar a mi vida, mis momentos, mis etapas en las que yo me sentía como que bien, como que relajada, que era lo que a mí me gustaba. Porque hacía cosas por obligación, no por eso. O sea, después no por gusto. En la vocación se volvió una obligación, o sea, no tanto. Pues yo le dije, bueno, cuando voy al templo, cuando estoy ahí es cuando me siento bien. Cuando como que es donde siento esa paz, pues de ahí agárrate. Eso haz. Y yo dije, bueno, pues yo pienso que era un psiquiatra católico porque sí, otro me hubiera dicho, está usted loca. Entonces, Dios me lo puso ahí, yo creo, en mi camino. Y pues de ahí fue cuando ya vino mi conversión, nos dedicamos ya a lo que nos gusta ahorita, donde encontré la paz y la tranquilidad. Yo no quise tomar medicamento, lo tomé un mes nada más y dije no voy a hacerme yo pues dependiente de un estímulo, una pastilla pues para estar bien, ¿no? Y dije, soy hija de Dios y Él me tiene que sacar adelante, no tengo muchos motivos por los cuales estar feliz, porque te preguntan, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes familia? ¿Tienes vehículo? ¿Tienes un techo, comida? Pero no sabes, no sé si alguien me entenderán y comprenderán los que han pasado por una etapa solo así. Que ha vivido una depresión. En la que no sabes. Entender. Dicen por ahí hay un chico que leí que dice que es famoso por que es como decirle a una persona depresiva que tiene depresión, que se sienta amada, que sea feliz, es como decirle a una persona con asma que respire bien porque hay mucho oxígeno alrededor. Claro. No es que no quieras, sino que no puedes. Uh-huh. Si es algo que no. Fíjate, en realidad que ahorita que platicas eso, me identifico contigo, porque yo también vengo de una familia donde también éramos, mi papá era muy cuadrado, mi mamá era muy cuadrado, mi familia era muy en estrictos en muchos aspectos. Viéndolo desde la parte en que nos empiezas a platicar parte de tu vida. Muere mi madre
y yo caigo en una depresión muy fuerte y también requerí psicólogo, pero después del psicólogo, ¿sabes qué? No, ocupas un psiquiatra y tuve que caer al psiquiatra. Pero llegué a entender cuando, porque a mí me daban, lógicamente, entonces cuando te dan medicamento psiquiátrico, te dan un medicamento para deprimirte los nervios y en la noche andas por un lado. Y en el día te dan otro medicamento para que andes para el otro lado. O sea, te traen para un lado y para otro. O sea, en la noche para que estés abajo y en la noche para que estés, en el día para que estés para que estés despierto. Y yo entendí que no era lo que necesitaba. Porque yo realmente no. Yo mismo me acabé la primera caja de medicamento que me dieron para dormir. Y dije, ¿sabes qué? Número uno, la economía es, porque es muy costoso, es muy costoso. Dije, número uno, eso, teníamos 4 hijos. Y dije, no, o sea, ¿sabes qué? Tengo que poder. Y me agarré de Dios, ¿eh? O sea, yo también me agarré de Dios. Dije, ¿sabes qué? Tengo que poder, o sea, fuerza de voluntad y me agarré de Dios. Y empezamos, ¿eh? Dejé el medicamento, de la noche a la mañana lo dejé. Y curiosamente, no es recomendable, no me hagan caso, no me hagan caso, pero en mi caso lo logré hacer, hay quienes no lo pueden hacer, pero en mi caso yo lo logré hacer, pero sí es curioso que toda esa situación se deriva por cosas del pasado. O sea, este tipo de cosas que viviste tú son cosas del pasado y que arrastramos en el matrimonio y que afecta. Claro. En nuestro matrimonio. Sí, yo me aguantaba las ganas de llorar y lo hacía cuando me metía a bañar, para que no se dieran cuenta. Me iba a llorar delante de mis hijos, de mis papás, y me preguntan, y aparte yo no les decía a nadie. Aparte me lo guardé y no quería compartirlo, entonces pues no, más, ¿verdad? Una amiga me invita, una comadre, muy querida, me invita a ir a... Te voy a llevar a un lugar donde te va a servir mucho. Un encuentro con Cristo. Un retiro espiritual ahí en el Templo de la Concha con el Padre Ticho, en paz descanse, si no lo conocen. Un momento de mujeres, éramos puras mujeres. Viví, entré yo un viernes, salió el domingo. No, pues ahí lloré hasta por los codos, ¿no? O sea, desahogué, reviví cosas que ni me acordaba. Ahorita lo que acabas de mencionar, Rafita, desde que era niña, o sea, cosas de la infancia, no, fue una cosa impresionante en la que te desdoblan como un calcetín así, todas tus fibras más íntimas, más escondidas de tu ser, te hacen vibrar. Entonces yo lloré muchísimo y ahí tuve un encuentro personal con Cristo. Yo ahí sentí el Espíritu Santo, estaba en un lugar así cerrado como aquí. Todavía me acuerdo, oí el aleteo de unas alas, me acuerdo que estaba con los ojos cerrados, estaba el Santísimo, estaba en alabanza, yo llorando. Y abrí los ojos porque dije, pues se metió un gallo, ¿o qué? O sea, se me impresionó, dije, ¿qué está pasando? Porque sí oías las alas como cuando estás en un parque y espantas a un palomo, ¿cómo se oye? Así lo escuché. Entonces yo sentí un ardor en mi pecho, una cosa hermosísima. Entonces yo digo, Señor, me estás hablando, porque ya yo lloraba y dije, no quiero sufrir, tú me amas, ayúdame a no tener este sentimiento. No, ahí el Señor me habló, me transformó completamente, y pues fue un encuentro que yo tuve con Él, y de ahí mi vida, pues como dice la canción, ¿no? Mi vida cambió. Entonces yo salí, lo que yo quería era contagiar a todo mundo de esa parte, de decirles que la verdad es que Dios obra maravillas en las personas que no vemos esa parte. Ya ves cuando hay como un pentecostés, cuando ves que alguien por ahí oía a una chica así como con don de lenguas y oía ruido, o sea, sí, ves como otros que te entran en descanso, o sea, fue un retiro precioso. Nos dedicamos, entonces invito a Juanjo a ese retiro, le digo, tienes que vivirlo, quiero que estés feliz como yo, estar en la misma sintonía. Sané muchas cosas de pequeña, le agradecí a mi papá todo lo que él me, porque creo que me formó un carácter, porque tenía como que descubrí que dos partes mías, una muy débil, que sufría, que lloraba, y otra parte que quería ser la primera dura, la escrita, porque así me dijeron y me educaron. Entonces, pero me ha servido en la vida personal, matrimonial, con mis hijos, ¿no? En mi vocación como maestra, porque pues me pone siempre con quinto y sexto, porque son y tengo que. Entonces digo, eso pues también le agradezco a mi papá. Vivimos el tipo Juanjo, el encuentro con Cristo también, pero nos dedicamos cada quien, ya ves, parecido, digamos, que te invitan, ahora vamos a dar encuentro, me hice servidora, y ahora nosotros ya dábamos encuentros a otras mujeres, y pues quiero dar un encuentro de mujeres en tal templo, quiero dar en Tlaquepaque, quiero dar en Tanalá, quiero dar en
Entonces íbamos a varias parroquias, o sea, yo, pero lo vivía yo sola, hasta con mujeres, mi tipo de crecimiento, éramos puras mujeres, mi coordinadora eran mujeres. Y a su vez Juanjo iba con varones. No sé si quieras compartir. Pues bueno, también cuando estaba en el tratamiento a la mía, pues yo me sentí un poco como culpable, ¿no? Porque el doctor, ¿sí sabe lo que tiene su esposa? O sea, es grave, ¿eh? Y le leí esa mirada. Entonces te sientes un poco como, bueno, ¿yo qué hice? No me cae el 20 hasta eso que me dice. Y también los hermanos me empezaron a ver, ¿qué le hiciste a mi hermana? ¿No? La familia de ella. Entonces empiezo yo a caminar en eso, en tratar de descubrirme, bueno, pues ¿qué estaba haciendo mal? Pero la verdad es que no... Ah, no, pues está bien, sigo. Y la verdad era que no, que se ocupaba hacer un cambio en mis actitudes, en mis atenciones, para que ella pudiera salir adelante de ese problema. Porque también yo luego, el que dicen que el que con lobos anda se enseña a huyar, ¿verdad? Yo también ya tenía, entonces yo también estoy depresivo, yo también me la creía y dice, bueno, entonces esto que me pasa también es depresión. Y no, pues era una depresión psicológica, ¿no? Y pues empecé en eso, ¿no? En trabajar también en mí, en tratar de ayudarla. Y pues por eso fui al retiro, ¿no? Bueno, yo no porque quisiera ir, sino también, pues, bueno, ¿en qué parte yo también la puedo ayudar al asistir a eso? Porque la veía que ella estaba alegre, ¿no? Con otro brillo en los ojos, diferente, pues, empezó a engordar, empezó a no caérsele el pelo, entonces empezó a ver un cambio fuerte en ella, de la Analía que era. Oye, Juanjo, perdón, conociera también, dime algo. No, es que les iba a decir antes de que continuáramos que qué importante, y me llama la atención ahorita lo que nos comentan y demás, porque a veces, en muchas ocasiones los matrimonios estamos viviendo situaciones así, que de repente, como tú dices, ¿no? Vengo con mi historia, vengo con lo que yo aprendí, con lo que yo crecí, y es lo que generalmente sucede en el matrimonio. Llegamos con nuestra mochilita, con nuestras ideas, queriendo que o creyendo que vamos a vivir como vivíamos en nuestra familia, y obviamente llegar a esa acoplarnos como matrimonio cuesta mucho, y efectivamente también venimos más las mujeres, bueno, también los hombres, porque también tienden mucho a callarse, ¿no? Venimos acostumbrados a callar, a no decir, a no manifestar lo que siento, que nadie se dé cuenta, como tú dices, tengo que ser fuerte, tengo que estar bien, porque tengo que estar bien por mis hijos, porque tengo que estar bien por mi esposo, por mi esposa, ¿no? Cuando Rafael dice que él tuvo una depresión a raíz de la muerte de su mamá, pues ellos son solo tres, mi suegro, bueno, eran quedaban tres, mi suegro ya también falleció, en paz descanse, pero en ese entonces quedaba mi suegro, mi cuñada y él. Y él decidió, nadie le dijo, él solito decidió que él tiene que ser el fuerte por los demás, ¿no? Por mi cuñada y por mi suegro. Y obviamente cuando uno asume estas cargas, que no debe de uno de asumir, porque al final de cuentas la vida es para compartirla, las penas, las tristezas, los dolores, todo eso que vivimos, al igual que las alegrías, no están solo para nosotros, sino para compartirlas con el otro. En este caso que estábamos hablando de matrimonios, pues con el otro, con tu cónyuge, porque él es el soporte, él es el pues sí, quien te va a levantar, ¿no? Yo me acuerdo que tú lo dices ahorita y es muy cierto, cuando se vive una depresión, solo el que está viviendo eso sabe lo que trae. Alguien que no la ha vivido, tú lo dices ahorita muy con el ejemplo de alguien que es asmático, por más que quieras, no puedes, solamente quien ha vivido eso. Yo viví una depresión también, yo no acudía, ahorita que tú decías que Dios te ayudó y Dios te sanó, yo no tuve ni la oportunidad, ni el tiempo, ni la economía, ni mucho menos para poder buscar ayuda psicológica, pero me acuerdo que así como tú dices, o sea, todos los días lloraba, todos los días estaba triste, lo que más anhelé que era ser mamá, no lo estaba disfrutando. Tenemos cuatro hijos, nuestros cuatro hijos pues se vinieron seguiditos, y yo me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba, y un día, bendita tecnología y bendito Dios que estos medios, estos programas pues pueden llegar a los medios de comunicación, porque me acuerdo que en ese entonces mi suegra estaba enferma, y entonces empezamos a rezar todos los días la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde por ella. Y yo ponía María Visión para rezar la coronilla de la misericordia, y terminándose, de repente había charlas, y escuchando esas charlas,
fue cuando empecé a entrar en este, en todo eso de, como tú dices, yo venía también de una familia católica, de iglesia, pegada, que trabaja y demás, pero al igual, bueno, a lo mejor, pues obviamente, pues quienes servían en mi familia, pues que ya eran mayores, tenían un compromiso diferente. Yo no, yo era como, pues sí, soy católica, sí vengo a misa, sí vengo a los grupos, pero no tenía todavía ese sentido de el por qué hago las cosas o por qué estoy aquí, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que todos los días empecé a rezar la comunidad de la misericordia y luego se quedaba el Santísimo un rato. Y cuando estaba expuesto al Santísimo, me ponía a llorar y a llorar y a llorar, como dices tú, a descargar todo eso que traía. Y bendito Dios, eso, eso, empecé a escuchar ahí, ahí conocí a Lupita, a Venegas, que es quien lleva este bendito apostolado de Valora Radio. Ahí conocí a Adriana Corona y ellas dos fueron las que me sacaron adelante. Ellas dos, a través de sus charlas, a través de sus prédicas, yo andaba como loca, las buscaba en la tele, las buscaba en el radio, en donde estuviera, la charla que podía, ahí iba, porque como tú dices, cuando ellas hablaban y hablaban de Dios y hablaban de lo que Dios puede hacer en tu vida, mi corazón así como que decía, es que yo quiero eso, yo anhelo eso, no, yo necesito eso en mi vida. Y bueno, poco a poco así fui entrando en este camino, nos fuimos metiendo. Fue cuando él también después caí en depresión. Entonces, a través de Adriana, de que ya las había escuchado, porque pudimos buscar la ayuda también. Y cómo Diosito nos ha llevado de la mano. Y lo que es ahorita con ustedes, ¿no? Y con lo que muchas veces nos pasa a los matrimonios, que les comentaba ahorita. Cargamos solos muchas cosas que no debemos de cargar solos. No estamos diseñados para eso. No es el objetivo. Nos ponemos cargas muy pesadas y la palabra de Dios dice, no pongan cargas que no puede. Entonces cuando no hacemos lo que en el plan de Dios está, pues obviamente pues viene el dolor, viene la tristeza, viene la depresión, viene las enfermedades y viene todo esto, porque desgraciadamente, pues repito, no hacemos caso, ¿no? Y andamos cargando cosas que no debemos. Así es, Dani. Lo que no pudo hacer fue ni los chocolates, ninguna cosa material, camioneta nueva, otro trabajo, todo, todo se le daba, la tratábamos así y realmente eso no funcionaba. Uno como esposo también se da, el cónyuge, pero lo que puedes hacer es nada más como acompañar, porque tú no le solucionas esa depresión, tú nomás la acompañas y ahí estás, pues que no se caiga. Increíble lo que hacen las cosas de Dios, que fue la verdadera medicina, ¿verdad? Como la empezó a dejar así, Rafita la dejó de golpe y porrazo. Ella fue gradualmente, pastillito más, de poquito a poquito, ya, por. Mejor nos quedamos con el rosario y con lo demás. Sí. Bendita medicina que es menos costosa y que realmente ama desde dentro, pues, como tú decías, pues sí, o sea, viene la sanación de todos ustedes que traemos. No quiere decir que obviamente las cosas van a cambiar de manera radical, obviamente nuestra historia ahí sigue, nuestro pasado sigue, las cosas no se borran. El dolor, o ¿cómo se llaman? Todo lo que traemos, eso no va a cambiar, pero le encuentras un sentido, o encuentras el cómo. Y eso que tú decías ahorita, Juan José, de estar ahí para ella, y de ayudarla, y de acompañarla, qué importante, porque eso es algo, eso es, pues ahora sí que cuando nos casamos es parte de la promesa, ¿no? Estar ahí en la salud y en la enfermedad. No hay solamente enfermedad física, hay enfermedad mental, hay enfermedad espiritual. Y una de las gracias que nos da el matrimonio es justamente esto, ¿no? La gracia de la elevación, de que cuando uno de los dos está caído, el otro ahí está para, como decía, para sostenerte, para levantarte, para ayudarte a salir adelante. Y bueno, obviamente cuando vivimos estas gracias que el matrimonio nos da, pues ya después la vida es diferente. Antes de que pasemos a cómo es ahora su vida, cómo después de todo esto que Dios ha hecho en ustedes, me gustaría hacer una pequeña pausa para mandar saludos. Tenemos aquí algunos mensajitos. Dice aquí, familia Hernández, saludos desde Killer, Texas, un gusto verlos. Texas, wow, saludos hasta Texas. Y ya ponen ahí que también compartido el programa, ya lo compartieron. Muchas gracias, familia Hernández. Joao Araiza dice, saludos y bendiciones desde Aguascalientes. Saludos Aguascalientes. Lolis Cruz García, desde Xochimilco, Ciudad de México, les mandamos un abrazo grande, saludos, padrinos. Son de nuestro seguimiento. Ah, muy bien. Traen porra. Adi López Gutiérrez también dice, saludos amiguitos, hermosa pareja invitada.
Saludos a Edith Nares, que también está viendo el programa. Pati Robles dice... Pati Robles dice, saludos a Juanjo y a Analía. Dios los bendiga siempre. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les digo que sí traen porra. Ahí están en el seguimiento. Ah, mira qué padre. Antonia Ibarra dice, qué hermoso tema. Saludos. También manda saludos a Antonia. Muchísimas gracias. Gracias por estar, pues por esta interacción con nosotros. Gracias por mandarnos sus mensajes y les recordamos que pues ahí nos comenten qué temas quieren escuchar. Sánchez Rossi dice también, saluditos y oraciones por la familia de la Rosa Sánchez. Claro que sí. Y todos quienes tengan alguna necesidad y que quieran que oremos por ustedes, por su familia, pues ahí pónganlos y con mucho gusto ahí estarán en nuestras oraciones en el banco. Ana Rodríguez también dice bendiciones desde Tepic, Nayarit, padrino de otros. Bueno, digo que sí traen porra. Sí, gracias, porra. Ahijado, los extrañamos. Dice, ellos desde Denver, Colorado. Antonia Ibarra también, ella, quien mandó saludos, ella nos ve desde Denver, Colorado. Fíjate hasta dónde tenemos la oportunidad de llegar con estos. Sí, bendita tecnología que cuando se usa para bien, cuando se pues usa tiene, para bien. Tiene un propósito y bueno, puede ayudar a mucha gente, sí. ¿Verdad? Pues muchas gracias a mis ahijados y a todos. Exacto, gracias a los ahijados. Bueno, entonces, ustedes viven... Gracias, Ari. Viven este retiro. Bueno, su retiro cada uno, empieza su vida a cambiar, tú puedes dejar el medicamento, bendito Dios, y de ahí que... Sí, ¿qué pasa? Pues hubo cambios en la familia, yo platiqué con Juanjo porque le dije que no me gustaba que se juntara con ciertos amigos en el fútbol, porque tomaban, yo me daba pendiente que pues se saliera de sus manos esa parte, ¿no? Si ganaban, son una cerveza. Si perdían, una cerveza. Entonces, pues de todo modo. De todo la cerveza. Sí, entonces yo decía, no, y no me gustaba ese ambiente para que mis hijos, porque estábamos ahí, ya ves que siempre dicen palabrotas, entonces no era para mí agradable. Y también le dije, no, pues ya, si vamos a salir, va a ser en familia, vamos a hacer cosas ya más productivas. A mí cuando el doctor me dice que agarrara de lo que más me gustaba, pues entonces fue de Dios, dije, bueno, me voy a empezar a involucrarnos más, a formar parte de mi comunidad, me le digo, llego a la catequesis y bueno, me encantó, ¿no? Y con mis alumnos, y luego, a los 2 años de estar de catequista, me ponen de coordinadora de todo el centro de catequesis, donde eran casi 700 niños, ay, Dios, y a nuestro cargo 40 o 50 catequistas, entonces era un trabajo en que así súper, como que todo el mundo nos buscaba, ¿no? Y pues muchos papás, muchos problemas, muchas situaciones en las que nosotros, pues yo lo veía en todos lados, trató la semana con alumnos, yo veía que mis niños pues le batallaban en su rendimiento académico y en su rendimiento escolar, en la conducta por situaciones familiares con sus papás. Yo trataba de aconsejar a los papás y trataba de decirles a los niños, igual en la catequesis, pues también tratar de ayudar a las familias, ¿no? Y pues tú sabes, cuando alguien llega a una comunidad, pues empiezan a invitar, ¿no? Pues luego, y nosotros, pues yo le prometí al Señor que así como Él me estaba abriendo las puertas a a una alegría, a un motivo para vivir, así yo le decía que estaba en sus manos, ¿no? Señor, lo que tú me pidas, no te voy a decir que haga, pues ya. Entonces nos invitaron a dar pláticas prematrimoniales, me invitaron al grupo de Biblia, me metí a la escuela de Canal, porque iba como catequista y coordinadora, pues tenía que tener una formación de evangelización y catequesis. Entonces me metí a la escuela para estar en el CD, que es donde pertenecemos los catequistas, y empezamos a llenarnos pues también de mucha actividad apostólica. Empezamos a servir muchos movimientos allá en nuestra misma comunidad. En cuanto a los encuentros con Cristo, pues de ahí mismo nos invitaban a albergues, ¿no? Cada 3 meses íbamos a un albergue de Tonalá para dar temas y hacer retiros, nos fuimos de misiones. ¿Qué más? Nos íbamos los 4 al templo, mis hijos y yo, mi hija daba las pláticas de quinceañera, Juanjo y yo las prematrimoniales preautimales, mi hijo de monaguillo, o sea, los 4 nos íbamos al templo, empezamos a... Ya no ocupó, ya no había cupón, entré a mariología, en la adoración nocturna, o sea, estuve en muchas partes, y buscamos, y a mí una vez, las tardes, aparte yo después de trabajo,
daba clases de regulación en las tardes en mi casa y cuidaba niños, entonces cursos de verano y todo el tiempo así. Y yo creo que Dios me puso personas que me fueron así como enviando señales, en las que me decía, una mamá me dijo un día, ay maestra, por una palabra que usted me dijo no me divorcié. Ay, dije, no, pues ¿cómo cree? Sí, algo que me motivó, eso que usted me dijo, o sea, que bueno, no fui yo, fue Dios, ¿no? Que habló a través de mí. Claro. Dije, bueno, pues si yo puedo, una palabra que yo diga va a ayudar, pues voy a seguir adelante. En la comunidad del Padre, por la devoción de las 46 visitas de la Virgen, los 46 rosarios, uno por cada estrella que tiene la Virgen en su manto, ¿no? Y luego es que hicimos otro postulado de, hicimos la promesa de distribuir 1,000 rosarios, entonces lo llegué a hacer una dinámica que hacían, o sea, todo lo que nos tratamos de hacer muchas, pues buscábamos, mientras más teníamos, más queríamos, ¿verdad? Bueno, al menos yo, o sea, te llegas a enamorar tanto de lo que haces y de veras a servir a Dios y en todos lados que, pero pues también los excesos son malos. Ajá. En un momento en el que pues ya no podía morir, estaba bien agotada, pero en un cansancio alegre, porque me decían, no te pagas, no. Y me daba más gusto, nos cansamos más los fines de semana, sábado y domingo, porque pues como se hacen varios grupos, se toca vender con el grupo de catequistas, se toca vender ahora con el grupo de ministros, le toca la venta de pertenece al grupo de Biblia. Entonces era pues muchísimo trabajo que hacíamos. Pero y vamos a caer otra vez en depresión o sí, pero Juanjo, seguíamos mucho, también nosotros oíamos claro Adriana Corona. De hecho fuimos, a todas las cruzadas, hemos ido a todas del Benito Juárez, siempre íbamos a las cruzadas. Pero íbamos también al Estadio Jalisco, que a la noche de Pentecostés, o sea, también íbamos a muchas, todo lo que era así, peregrinaciones, cuántos fuimos con el Padre Enrique, nos llevaba a Morelia, al Niño de la. Bueno, éramos así como que mucha participación. Y dentro de todo eso nunca habíamos vivido algo él y yo juntos, o sea, de un retiro espiritual o así un fin de semana. Y Juanjo me decía, vamos a una renovación. Yo no quería venir a la renovación. Porque, o sea, ya estamos bien. Le dije, o sea, nosotros estamos bien. Lo que nos dice el clásico, no necesitamos. O sea, pues nunca nos habíamos ni separado, ni golpe, ni infidelidades, ni nada. O sea, siempre hemos estado, pues, claro, problemas, situaciones, por terceros, pero entre todos le llevábamos. Entonces me dice, vamos a una renovación, no quiero que vivamos, etcétera. Pero mientras más trabajamos, pues hay más ataques, ¿no? El enemigo, no, pues hace cero. Nos cuidó con todo. Hubo muchas cosas. A mí, en personal, tentaciones y piedritas en el camino, pues como que para ver que además tú estás muy, muy lleno de Dios, hacerme caer, ¿no? Entonces, pues Juanjo estuvo siempre a mi lado, él me ayudó muchísimo. Yo frecuentar sacramentos y tratar de mantenerme, fue lo que... lo que más me di cuenta de que pues si no estoy cerca de Dios, pues ay, pues podemos perdernos en el camino, ¿no? O sea, sí, que hay una línea muy delgada y ya ves que se ve cuando si ves ahí 5 clavos y 3 chuecos, ¿a cuál le vas a dar? Pues al que está derechito, no al recto, es el que sabes que va a dar el golpe, por ejemplo, al clavo chueco, pues ahí está, ahí sí, ya está doblado, ahí lo dejo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le decía a Juanjo, ¿cómo que renovarnos? Pues es como cuando tu licencia ya venció y pues ya no sirve mi licencia de manejo, pues voy y la renuevo. Le dije, pues que ya no sirve tu matrimonio, ya te ha ido muy mal conmigo, le dije, okay. ¿Qué onda? O sea, yo no, a mí se me hacía raro, le dije, para mí era matrimonios con crisis, o sea, era como que... como que muy cuando ya no hay otra salida, ya no hay, ¿no? Más que hacer, pero también queríamos enriquecernos, ¿no? Y conocer un poquito más de yo tenía la inquietud, pues ok, andamos en las cosas y todo, pero nuestro matrimonio a lo mejor, pues por estar atendiendo, a lo mejor no tenemos una comunicación ella y yo, o una convivencia cercana. Entonces cuando alguien afuera del templo nos dice boletos para la cruzada, ¿qué es eso? La cruzada es la primera que vamos a hacer, el auditorio, van, fuimos. Para mí fue wow, o sea, ver caminar tanta gente, parejas. Fue como una expo pareja, ¿no? De todo y temas para tus... Pues yo nunca había oído esto, que cómo debes de tratar a tu esposa. Si te has fijado que ella tiene esto y lo otro. Y pues me enamoré, ¿no? De eso, de estar oyendo cosas que quería, que podía poner en práctica en mi matrimonio, en mi relación. Y pues por eso le dije, ándale, vámonos, daban folletos ahí para... Le llevaba así todos los folletos que dan en las cruzadas, ¿no? Mira, aquí está, que el MFC, que esto, que el otro. ¿A cuál retiro vamos? Ándale. Y no quiero ir, que no, o sea, porque era ya de pareja, hasta que finalmente accede a ir a uno, nos tocó la renovación 22,
Y pues fue otra cosa, ¿verdad? Nosotros supuestamente por fortalecer nuestra relación, también tenemos un grupo de matrimonios y queríamos, pues también porque veíamos cómo se peleaban y cómo lo que tus hijos me cuentan, lo que los esposos me cuentan, queremos motivarlos a que ellos también puedan. Y supuestamente íbamos por eso, porque empecé nuestro matrimonio, nos damos cuenta, oye, pues tenemos familia de origen, por eso a lo mejor mi papá, y yo vengo de un papá relajado, no, pues ahí estamos. Y tenemos muchos problemas también a veces con nuestras familias, ¿no? Que los papás, que piden, que hacen, que el hermano, que... Y ve, ahí estábamos reflejados. En violencia a lo mejor no, pero en todos teníamos... de cuenta que yo no me dejaba golpear, ¿verdad? Y, yo, espérame al rato. Teníamos poquito de todo, en todo, los temas bendita que diferencia. Vimos, oye, pues todos. Con razón, somos así, pero te has fijado que tú eres piña, que yo soy fresa, que... Muchos temas de la renovación son fantásticos para una relación de pareja. Y cuando empezamos a vivir el seguimiento, pues lo llevamos a la práctica, ¿no? Ahí en nuestro seguimiento vivimos un desierto y fue como encontrar de veras, ves, este era nuestro propósito. Sí estábamos bien, nada más como que lo alineábamos, que era que de veras que tu matrimonio y tu familia empiece como que a dar frutos y a caminar. Y pues a lo mejor si no hubiéramos conocido las cosas de Dios, no hubiera, como dice ella, salido alguien beneficiado, primeramente nuestra familia, nosotros, nuestros hijos, que pues siguen el camino de Dios, de alguna manera tienen también un propósito. Tenemos una abogada, una hija abogada que dice, pues papá, yo no voy a hacer divorcios, pero pues si me llegan al precio, sí, ¿no? Mi hijo está ahorita en cultura física y te dice, bueno papá, pues yo también voy a poner una escuela, traen como la de aportar algo a la sociedad, no nomás, pues no, de esto me voy a hacer rico, voy a vivir, sino también voy a ver qué puedo dar, tener un propósito. Pero ese propósito ya lo adquirieron de ustedes, ¿por qué? Porque ustedes están trabajando, pues como dice el eslogan de Cruzarnos, ¿no? Defender la vida, la familia y la sociedad. Entonces, creo que esto es parte importante y es algo que ustedes sembraron en ellos, que es lo que deberemos hacer todos los matrimonios, tratar de sembrar en nuestros hijos esta ideología, esta forma de pensar de lo que, por lo que tenemos que trabajar, por lo que tenemos que luchar, y qué padre que sus hijos lo hagan de esa manera, ¿no? Sí, milagros se han manifestado mucho, la mamita María, la vez que nos ha hecho, híjole, una vez que no, tardaríamos unos tres programas en comentar. Milagros marianos. No, pero es que las maravillas que Dios hace en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Entonces nos fijamos una meta, envejecer juntos, dejar algo de huella en las personas. Yo le pedí a Dios que si tengo un don o un defecto de hablar mucho, porque soy muy platicona, no me para, sea hablar de él, transmitir su mensaje y llegar a donde él me invite, o sea, donde me llame, como dice la canción, ¿no? Llévame donde necesiten hablar de ti. Entonces nosotros ese ha sido nuestro propósito, y mientras Dios me conceda vida, pues yo voy a continuar trabajando para él y por él. Ya dejamos muchos apostolados, no crean que seguimos en todo, porque no se puede, o sea, definitivamente. Ahorita sí, soltamos varias cosas, ahorita nada más coordinamos pues la catequesis y el seguimiento de la 42. Y queremos pues seguir luchando y pues dar testimonio de que se puede salir adelante, de que hay muchas adversidades, de que hay muchos tropiezos, pero pues somos humanos y el Señor nos toma de su mano y nosotros hay que seguir adelante, ¿no? Y la oración y yo la verdad digo, Juanjo antes decía, no, es muy diferente a mí, pero Dios es mi complemento, porque imagínate los dos gritones o los dos argüenderos o los dos, no, pues que pues él me equilibró, vino Juanjo a hacerme cambiar, a relajarme, a bajar, y luego yo lo invitaba, ahora él me dijo, aquí el discípulo superó al maestro, ahora él me dice, quítate que ahí te voy, o sea, él da los temas, él me ayuda, él lleva la catequesis mucho mejor que yo, o sea, ya ahora él, es el que, pues él me llevó, quiso que fuéramos a la renovación, ¿verdad? Y nos tocaba la 21, que les platico, y ya había pagado, le había dado ya la mitad, y le dije, no podemos, yo tengo que ustedes, ya tenía programado mi fin de semana, y como sábados y domingos es el día de la catequesis, y de la misa de los niños, y que los sellitos, pues yo tenía toda mi organización de un fin de semana, y dije, no, yo no puedo. No, pues no sé cómo le o habló, que sí le aparte, se sí, lo guardaron para la siguiente renovación, lo que ha dado de apartado no sé cuánto, y entonces fuimos hasta la 22, pero inicialmente era la 21. Eso es algo que siempre supo. Me ha llamado la, sí, eso siempre ha dicho Gabriel, y es que Dios sabe, se tiene sus momentos perfectos, sí, para cada uno de nosotros, y Dios se encarga de acomodarnos, y por ejemplo ahora que ustedes hablaban de la cruzada, bueno, obviamente saben, por ahí cuando inicia el programa, pues está el logo de los 15 años, recuerden que pues este año cruzada, 15 años ya exactamente de ser movimiento, de estar trabajando
por la vida, por la familia, por la sociedad. Y bueno, aquí está este póster, que es el que ya hemos estado mandando a las redes sociales. En noviembre, te da falta, pero bueno, hay que empezar a acomodar su agenda para que no vaya a pasar como, en otras ocasiones que no puedan algo, acomoden su agenda. 3 de noviembre, cruzada juvenil, 4 y 5 de noviembre, cruzada matrimonial. Esta va a ser en el Santuario de los Mártires. Este año los horarios van a cambiar un poquito. El domingo va a ser un poquito más extensa la jornada. Pero vale la pena porque, como decía Juanjo, te das cuenta de muchas cosas, te abre un panorama diferente. Y bueno, la hora santa y todo lo que vivimos en la cruzada, pues bueno, es un regalo, es una fiesta. Ya poco a poco les iremos dando más información. Ahorita, pues bueno, ese es el póster, por ahí está en las redes sociales, sigan las redes sociales. Recuerden, Cruzadas Matrimoniales Guadalajara, es el Facebook. Y bueno, Cruzadas trabaja en favor de la familia y del matrimonio, también Valora. Y bueno, también Valora se está preparando para este evento, que es el evento que tenemos cada año, que va a ser el día 5 de octubre y se llama Fortaleza para la Familia. Y justo las dos mujeres que me ayudaron a salir adelante van a estar: Adriana Corona, va a estar Lupita Venegas con las conferencias, y obviamente pues nuestro Señor ahí, ¿no? En esta hora santa. Este evento es en el Charles Chaplin, el 5 de octubre a las 7:30. Ahí está la información también para que, si ustedes gustan adquirir boletos, vayan viendo, porque obviamente en el Charles Chaplin pues el cupo es más limitado, ¿no? Entonces, pues bueno, opciones hay. Como decía Juanjo, el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, si estamos acá, pues vamos a aprender cosas que nos ayuden a salir adelante, ¿verdad? Por último, ya nada más agradecer Imelda Fraguaga, su donativo. Gracias por tu donativo, hermosa. Dios te multiplique. Desde Los Ángeles, California, ella. Así es, muchas gracias. Por ahí nos piden oración por Arturo Ibarra, que está enfermo de depresión, claro que sí. Oración por el matrimonio de mi hermana Tere y su esposo, que están pasando por problemas matrimoniales, con mucho gusto. Y nos preguntaban aquí que cuando empiezan los 46 rosarios de la Virgen de Guadalupe. Empiezan, si no me equivoco, 28 de octubre, exactamente. Son 46 días antes de la fiesta de Nuestra Señora, que es el 12 de octubre, exactamente. Diciembre, el 12 de diciembre. Diciembre, perdón, ay Dios. Bueno, Isaura Pérez, pido por todos los matrimonios, en especial por los que están pasando alguna dificultad. Saludos y bendiciones, así es. Pues amigos, gracias. El tiempo sí se nos va volando. Obviamente todo lo que nos pudieran compartir, yo sé que es para más, pero bueno, en seguridad los invitaremos en otra ocasión. En la próxima. Gracias de verdad por abrir su vida, por compartir con nosotros y con el público su historia. Gracias amigos, de verdad. Gracias. Y bueno, a todos los que nos siguen a través de las redes, muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere, en este su programa Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Dios los bendiga, hasta dentro de una semana. Hasta luego. Hasta luego a todos. Que estén bien, gracias.